nosotros desde el mes de octubre que estamos sufriendo este tema de los tiroteos acá en horario escolar, en horario nocturno, fines de semana, también los vecinos, o sea, en todo momento. Nos ha tocado muchas veces con los chicos dentro de la institución, hemos elevado las notas pertinentes a nuestros superiores, al presidente comunal, ellos también han elevado al Ministerio de Seguridad, pero bueno, estamos a la espera de una respuesta y esto se sigue dando con más asiduidad y se sigue dando con más riesgo porque hay muchos momentos en que tenemos los chicos quizás en gimnasia, quizás a punto de salir y se produce un tiroteo y tenemos que estar haciendo el protocolo de actuación para el tema de los tiroteos. O sea que esto, digamos, estamos esperando una respuesta del lado que venga, pero la necesitamos ayuda. No hay un horario para los tiroteos, no, no, es durante todo el día. No, es durante el día, puede ser a las 6 de la tarde, puede ser a las 12 del mediodía, puede ser a las 8 de la mañana, puede ser a las 10 de la noche. Acá los propios vecinos que viven en la zona durante la madrugada han escuchado durante el fin de semana, no hay un horario fijo. Esto se reitera, como te digo, desde el mes de octubre hemos elevado las notas pertinentes y Educación también a su vez desde el Ministerio eleva al otro ministerio que es el de Seguridad, también esperando una respuesta. Como decía acá personal de la comuna, ellos nos han enviado un personal de custodia a la puerta de la institución que tampoco, digamos, puede estar todo el día en la institución. Tiene un horario en el cual también tenemos gente que viene antes y gente que se va después. Y bueno, y el riesgo se corre constantemente. Bueno, y como mamá, un poco en representación, ¿no?, de los padres, preocupadísimo. Sí, muy, muy preocupados porque nosotros en horario de salida de la escuela hemos tenido que hacernos seña, no, por la cuadra no. Primero pasar por la comisaría a buscar un personal policial. No nos dan una respuesta directa porque te dicen, no podemos hacer nada, llamar 911. Entonces, de allá tenemos que venir desde la comisaría a retirar los niños. El docente que te dice, no sé si llevarlo al baño porque tienen que cruzar la galería y ellos están a los tiros ahí. Tenemos que estar enseñándole a nuestros hijos que por favor no se acerquen a la ventana. Otra de las cosas que, como te decía la directora, los chicos hay veces que no salen al recreo, ¿me entendés? Entonces, sí, estamos todos muy preocupados por esto, muy preocupados.